Continuamos con la segunda parte, el tramo final de nuestro programa, de nuestro On The Tee de hoy. Se incorporan a esta mesa, como es habitual a estas alturas de programa, nos hemos apretado, ya ven que estamos apiñados aquí en la mesa. Carlos Palomo, buenas noches. Hola, no me guardas rencor por lo de la bolsa. No, pasa nada, luego hablaremos. Vale. Y Óscar Díaz, Óscar. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ya saben quién son nuestros locos por el golf. Pues una vez más damos comienzo a la sección Locos por el Golf con una pregunta que les planteamos a nuestros espectadores en nuestro Trivial Golf. En este caso es, ¿quién es el único jugador tuerto que ha ganado Majors? ¿Os podemos contestar también o no? Podéis contestar, por supuesto. A ver si puedes. Yo reconocer que me he visto antes por ahí la escaleta de la respuesta. Yo pensaba que íbamos de, no, pues, que íbamos de sudafricanos y de sombreros y aparecen. A ver, esto. Javier, a ver. Déjame ver la escaleta. ¿Quién puede ser? No sé si conocéis a muchos tuertos, llevaba, no ganadores de Majors. ¿Llevaba parche o no? No llevaba parche. La verdad es que no se notaba que no veía. El caso es que no tenía visión en un ojo, pero no se notaba. Yo creo que tu hermano Nacho se lo sabe. Sí, esa es una pista muy importante. El comodín de la llamada no lo vamos a utilizar hoy. Ya le llamaré. Eso que está muerto, entonces. La llamada al público, el comodín, el teléfono. Oye, tú no podías llamar, ¿o qué antes? Bueno, pues al final de la sección lo resolvemos, ¿te parece? Pero nos habéis traído más cosas, ¿no? Sí, como decía Álvaro, un poquito de actualidad con sabatini y sombreros, ¿no? Sí, bueno, entre los sombreros vamos a recuperar una vertiente un poco polémica de sabatini. A sabatini le hemos encontrado este fin de semana muy calmado, muy sujeto, un temperamento, bueno, el temperamento que antes hacía mención Álvaro de él, pues ha estado muy contenido y solo al final dejó traslucir las emociones que llevaba dentro después de un año muy complicado, un año que tenía que enfrentarse a un carcinoma en su piel y unos problemas médicos de su mujer. Vamos a recuperar un par de polémicas en las que estuvo envuelto hace unos años, porque a Sabatini se le conocía por ser un jugador problemático. Sí, la verdad es que de hecho, en una encuesta en el 2007, sus compañeros del PGA Tour decían que eran el jugador con el que menos querían jugar en caso de ser emparejado con ellos. Sí, la encuesta de Cádiz creo que decía un 90% como el jugador con el que menos querían compartir trabajo, los estadios profesionales. Creo que Ben Crane está contento con Sabatini por aquello de Congressional en el hoyo 17. Y además es una cosa que consiguió contagiar a su mujer, que es una mujer de armas tomar. De hecho, recordamos una anécdota en la Copa del Mundo de Sevilla en 2004, cuando aquellas declaraciones de Paul Casey, en las que bueno, le entrecomillaron de mala manera en un tabloide americano, decía que en el contexto de la Ryder él odiaba a los americanos, pues la mujer de Sabatini apareció con una camiseta alegórica, bueno, echándole en cara esas declaraciones. Y luego, posteriormente, bueno, hay unas imágenes que dieron en su momento la vuelta al mundo. En el Bush Allen de 2005, Sabatini compartía partido con Ben Crane, que es un jugador, son la antítesis en el golf, porque Sabatini es un jugador eléctrico, es un jugador muy rápido, y sin embargo, Ben Crane es todo lo contrario, es un jugador muy pausado. Y Sabatini cometió la descortesía de dejarle solo a Ben Crane en los dos últimos hoyos. Antes de que acabara el hoyo, abandonó, compartía un partido y abandonó el green antes de que Ben Crane embocara la bola. Qué fino has estado con descortesía. Fíjate que esto sentó jurisprudencia o cátedra en el circuito norteamericano, porque hasta este momento los avisos por juego lento y las penalizaciones se hacían al partido al completo, y a raíz de este suceso, dos años después el circuito americano aprobó una norma de que se podían hacer avisos y penalizaciones individualmente a los jugadores de un mismo partido, cuando se demostrara fehacientemente que el que estaba causando el juego lento era uno de los tres. De aquí abandonaba a Ben Crane en el green, él ya se iba a lo suyo, Ben Crane pateando, y ahí a esa altura Roy Sabatini, que estaba ya en el siguiente tee, iba a ejecutar el golpe de salida. Un hoyo 18, un hoyo que ha cambiado, porque el campo ha cambiado un poquito, de lo que veremos, entre otras cosas, en el US Open de este año. Ya el 18 no es un par 3, sino que el 18 es ese 17 par 4. Pero fue un suceso que yo recuerdo, estaba retransmitiendo el torneo, además, precisamente fue la última victoria de Sergio García en 2005, antes del de Players del 2008, por lo tanto, la última victoria en un torneo regular. Oímos algunos abucheos leves por parte de la concurrencia que no sabe muy bien qué pasaba. No, claro. Y bueno, de hecho no ha sido el único incidente que ha tenido Sabatini con algunos jugadores. Por ejemplo, en el Players de 2006 también tuvo una enganchada con Nick Faldo, que nos va a explicar Carlos. Efectivamente, jugaba las dos primeras jornadas juntos y también pasaba por lo que decías tú, Faldo es un poco más lento que esa explosividad que tiene Roy Sabatini a la hora de jugar. Entonces la mujer de Roy Sabatini, Amy, se ponía una camiseta que ponía Keep Up, que tiene una doble lectura, que la primera es mantener el ritmo de juego y la segunda es de mantener pues otra cosa, digamos, elevada, más masculino, sí. Entonces Faldo estuvo muy bien, estuvo muy cortés, porque respondió diciendo que le parecía un poco triste que el matrimonio Sabatini llevara los problemas sexuales, los problemas de cama, al campo. Y por cierto, hablando de problemas sexuales, polémicas, casualidad, nuestro próximo protagonista de una polémica con Sabatini es Tiger Woods. En 2007
en Wachovia, creo que fue, sí, tuvo una polémica porque después de ganar el resto de jugadores, Sabatini dijo que había tenido un poquito de suerte y que no le parecía que jugara tan bien, que veía a Tiger más batible que nunca. Meses después tuvo que tragarse sus palabras porque en el Bridgestone Invitational destrozó a Sabatini en la última jornada, en la que los dos tenían posibilidades de victoria. Incluso creo que se oyó algún espectador diciendo, Rory, ¿le ves ahora tan batible como decías? Y Sabatini obligó a uno de los Marsas a expulsar a ese espectador del campo. Y luego también hubo polémica en Chevron. Sí, la polémica se prorrogó porque unos meses después Sabatini fue invitado al torneo que auspiciaba Tiger, el Target World Challenge, y Sabatini, después de una primera jornada mediocre, se retiró, aduciendo que tiene una lesión, pero hubo jugadores que le vieron en el vestuario, bueno, no muy lesionado, que estaba recogido, haciendo las maletas y estaba marchando, y además diciendo en alto que se iba a Hawái, que se quería quitarse de en medio. Evidentemente le afearon la conducta, y luego posteriormente Sabatini, el cheque que le daban en aquel torneo, porque en ese torneo eran todos invitados y todos cobraban, lo entregó a la beneficencia. Detalle. Con lo cual, de alguna manera, sí, es un caballo, bueno, quiso quitarse de en medio la polémica. Por cierto, a Sabatini le recrimino las faltas de respeto, pero hay que elogiar que es un tío que dice lo que piensa. Hay mucha gente que, por guardar bien las apariencias, pues no miente un poquito a la hora de... Además, con lo de Tiger, perdón, yo creo que incluso era un visionario Sabatini, sí. Claro. No, es que fue justo. Fue una bola de cristal. Que era más batible que nunca, y a partir de ahí Tiger enganchó 6 victorias consecutivas entre ellas. Pero él se refería a largo plazo. Exacto. 2010-2011, creo que él era visionario, y él vio que en el 2009 iba a pasar algo y que Tiger no iba a ganar en un año y medio. Además, tiene un aire... ¿A quién? Palomo, ¿no? A Sabatini. Sí. Me han dicho muchas veces, no sé por qué. Ligeramente. No tiene el mismo pelo, ni creo que lleve los mismos sombreros, pero sí tiene un aire. Ni las mismas hebillas. No, tampoco. Hablando de sombreros, no soy el único que... Bueno, que me parezco a Sabatini, sí, soy el único al parecer, pero hablando de sombreros, ha habido muchos jugadores a lo largo de la historia del golf que se han caracterizado por llevar sombrero, ¿no, Oscar? Sí, tenemos aquí a Sam Smith, una de las estrellas del golf mundial, con un sombrero estilo pork pie, que han utilizado varios jugadores a lo largo de la historia. Tenemos a Greg Norman con su clásico Panamá, con su sombrero Panamá, que le ha hecho característico. Tenemos aquí a Jesper Parnevik, conocido por sus viseras elevadas, sí. Y en este caso utilizaba un sombrero de ala estrecha un poquito más similar al de Sam Smith. Su padre, Bo Parnevik, uno de los payasos más famosos de Suecia, le ayudó a Parnevik a elegir ese sombrero. Ah, muy bien. Pues es un dato muy curioso. Y luego también había imágenes de un jugador, Mr. Lu, que también utilizaba un sombrero muy similar. Es un jugador que le dio mucha guerra a Lee Trevino en el Open de 1973 en Royal Birkdale, y que, bueno, prácticamente ese fue su momento de gloria, luego pasó bastante desapercibido. Llevó un sombrero muy parecido al que tenía Parnevik en estas imágenes. Habrá gente que seguramente habrá echado en falta, pues, a uno de los nuestros, Álvaro Quirós, un sombrero muy característico, sobre todo después de su victoria en Qatar. Esto es producto de un acuerdo al que llegó con Armando Mola, un vendedor de mercadillo argentino que era socio de La Cañada, y entonces Álvaro, paseando por Soto Grande, vio este sombrero con su novia y le dijo que le gustaba. Entonces Armando Mola le dijo, yo te regalo dos sombreros y una sombrerera a condición de que lo luzcas por ahí. Y eso pasó. Cuando salió con la concha de Qatar, después de esa victoria hace 2 años, pues Callaway se vio desbordada ante las llamadas, ante esa expectación que creó ese sombrero. Álvaro Quirós pidió permiso antes de viajar a Qatar y a Abu Dhabi, creo que era el torneo anterior, para llevar este sombrero, porque Callaway tenía un modelo similar que fabricaban en China, pero no le gustaba del todo. Entonces, a raíz de eso, ¿qué pasó? Esa victoria, esa foto que dio la vuelta al mundo, pues llegaron a un acuerdo con Armando Mola y lo comercializaron a partir de ese momento. Me gustan mucho los sombreros estos, pero yo voy a tener un problema, Álvaro, porque ¿cuál? Yo jugaba con sombrero hasta en el finish me daba con sí, el sombrero. Sí, con la varilla, algo mal debía estar haciendo. Tenías un swing un poquito vertical y entonces te pegabas en la varilla. Los que tienen un swing más plano sí que lo pueden jugar, o sea que marca hasta una tendencia a hacer el swing. Sí, pues nada.